¿Qué está pasando con Nequi? Pues bueno, hoy vamos a analizar dos aspectos. El número de clientes sigue subiendo y el problema con esto es que cuando una entidad no tiene competencia, pues empieza a ser injusta con sus clientes. O también la plataforma empieza a tener muchos fallos porque no soporta tantas personas. Y eso es por un lado, pero hoy vamos a hablar más centradamente de los embargos que han habido de las cuentas de Nequi. ¿Qué es lo que está pasando con esta situación? ¿Por qué embargaron estas cuentas y qué es lo que va a pasar? El 25 de noviembre, una usuaria denunció por Twitter que su cuenta había sido embargada. Luego de esto, hubo una oleada de respuestas de personas que también estaban recibiendo este mismo mensaje. Hoy llegamos a ti con una información importante. Tu Nequi tiene aplicada una medida de embargo que fue ordenada por la Inspección de Tránsito y Transporte del municipio de Barranca Bermeja de un pago pendiente que tienes por concepto de comparendo. Por esta razón, no podrás mover plata de tu Nequi. Comunícate con Tránsito y Transporte y una vez ellos nos den la orden, puedes seguir utilizando Nequi. Luego de esto se creó una discusión sobre que esto no era justo o que sí era justo, y ante esto Nequi respondió: a nosotros nos llegan muchas peticiones de muchas entidades sobre embargos y por ley estos embargos deben aplicarse. Sin embargo, varios usuarios empezaron a protestar porque decían que Nequi no se estaba acogiendo a la circular 58 de la Superfinanciera. Según esta circular, no se podían embargar cuentas de menos de 44.614.000 pesos. Por esta razón, muchas personas decían que Nequi no podía hacer este tipo de embargos. Pero, ¿qué nos dice Nequi sobre las cuentas que se pueden embargar o no, pero dentro de su plataforma? Veamos en preguntas y respuestas. Encontramos que cuando rompemos los topes en las cuentas Nequi, estas cuentas se convierten en una cuenta de ahorro normal, donde podemos consignar, enviar dinero y también nos pueden cobrar el 4 por mil. Y por esta razón aplica todas las normas y las leyes, incluyendo el embargo, que según otra página de Nequi, estos embargos se podrán hacer desde los $1,000 en adelante. Ahora, ¿esto que pasó se puede interpretar como algo justo o algo injusto según el caso de cada persona? Como lo que pasó cuando empezaron a cancelar cuentas de Nequi. Muchas personas decían que no habían hecho nada malo y que no sabían por qué le estaban cancelando la cuenta. Y es que se encuentran comentarios de todo tipo. Por ejemplo, leí el caso de una persona a la cual le embargaron la cuenta, pero esta persona ni siquiera había viajado a Barranca Bermeja, ni tampoco le habían notificado de un comparendo. Que sea verdad o mentira, pues uno lo toma como una opinión. Incluso podría ser casos de suplantación de identidad. ¿Tú qué opinas sobre esto? Ahora, ¿qué dijeron los inspectores de tránsito? Bueno, pues le preguntaron al inspector de tránsito de Barranca Bermeja en Blue Radio y esto contestó: es un procedimiento legal. La Contraloría nos exige que debemos hacer estos procedimientos y hacer el cobro coactivo. Si no, estaríamos generando un detrimento público. Lo que les decimos a las personas es que se acerquen a la entidad y realicen el pago de la deuda o acuerdo de pago en el caso de los comparendos. Bueno, primero que todo, dejar claro que no, yo no veo nada malo que se aplique esta medida, ya que son las leyes y pues se deben cumplir. Pero sí se deberían estudiar un poco más a profundidad los casos particulares y saber qué está pasando ahí en el trasfondo. Y pues también tener en cuenta esta información, ya que este caso nos ayudó para salir de dudas sobre si nos pueden embargar Nequi o no. Pero, por otro lado, sí quiero preguntar por qué hay tantas personas que siguen ahorrando dentro de Nequi. No es una cuenta que nos deje altos porcentajes de interés, ni tampoco se pueden abrir CDTs dentro de esta. Y además hay que tener en cuenta que la aplicación se viene cayendo muchísimo y de hecho cada vez más seguido. En mi caso me ha pasado que justo cuando yo necesito utilizar la aplicación para retirar dinero o pasar dinero a otro Nequi, se cae la aplicación y pues no puedo hacer ninguna transacción. Así que lo que me ha tocado hacer es empezar a migrar un poco de dinero a DaviPlata y manejarlos entre las dos cuentas. Y bueno, este video era mucho más informativo sobre esta noticia para que tengamos en cuenta sobre los embargos, nuestras deudas y los reportes en tránsito y transporte. Perdón, los comparendos en tránsito y transporte. Si a ustedes les ha pasado algo con Nequi, déjalo en los comentarios y así podemos crear un criterio mucho más amplio sobre este tema. Les mando un abrazo y por ahora los dejo con dos videos recomendados. Acuérdense de suscribirse, comentar, darle like. Acuérdense que todas mis redes sociales están en la cajita de información y bueno, por ahora, no siendo más, espero que tengan